Eh, Fernando Soto y su hija hoy aquí en este cuarto certamen de cortadores de jamones de Estepona y que bueno hoy me da mucha alegría saludarle un año más y que bueno hoy la, la sevillana la flamenca ha cobrado vida que está aquí está aquí, es aquí ya decía yo la inspiración esta de la sevillana porque será ya tenemos la respuesta pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, pues encantado de volver a repetir aquí con, con Poppy y bueno, el año pasado la experiencia fue fantástica y este año pues apostamos, seguimos apostando por esto y bueno, aquí tengo refuerzo, tengo, tengo una, una flamenca que me ayuda, que me ayuda mucho y bueno, y hacer cositas y disfrutar de, de este pona porque la verdad es que estamos en un sitio precioso. Pero, ¿tú también, además ¿no? también a los cortadores de... Sí, bueno, soy miembro de, de la Asociación Sevillana de Cortadores de Jamón, soy el presidente de la Asociación Sevillana y también estoy dentro de la directiva de la Asociación Nacional. Y bueno, pues es mi pasión, es lo que me gusta y disfruto mucho con el tema de jamón. Pero yo imagino que tu padre te lo habrá transmitido, vamos, el, en vena, ¿no? La verdad es que sí, a mí me propuso venir aquí y ni me lo pensé, digo, me pongo el vestido y voy a donde sea, vamos. Así que nada, genial, la verdad que muy bien. Muy bien. La verdad que esto tiene una aceptación increíble, pero por todo el mundo. extranjeros, tu hija que habla alemán y todo, y imagino que sí. vendrán también preguntando, ¿no? La hemos traído de refuerzo para los extranjeros. a Ella se le da muy bien el alemán y el inglés también. Entonces ya le digo que traigo refuerzo, pero sobre todo el sitio, el sitio es fantástico, muchísima gente, un ambiente espectacular. Y esto está al lado de la playa. Esto no tiene precio, vamos. La verdad que muy bien, muy contento. Y gracias a Popi que también se porta bien con nosotros, cuenta con nosotros y nada. Cada vez que podamos, aquí vendremos. Enhorabuena y eh, que sois geniales y que me alegro mucho de que seáis un año más. Gracias. Gracias, gracias, gracias Elena, gracias. gracias a vosotros.